Harion Tassá, mis hermanos infinitos. Harion Tassá. Graciela recientemente escribió en el canal de YouTube, tu canal motivacional y espiritual, ¿cuáles son los colores para los días de la semana? Mi gente luz y de amor, existe una reflexión que dice, dale color a tu vida y atraerás mucha felicidad. Y así es, cada día de la semana tiene un color particular. Un color que nos conecta con vibraciones positivas. Por ejemplo, el lunes está regido por el planeta la luna. Los colores auspiciosos para este día es el color blanco y colores plateados. El martes está regido por el planeta Marte y su color auspicioso es el rojo. Los miércoles está regido por el planeta Mercurio, que es el planeta de la comunicación y el color auspicioso es el color amarillo. El jueves está regido por el planeta Júpiter y colores auspiciosos son los azules, color morado, colores violeta. El viernes está regido por el planeta del amor, el planeta Venus, y los colores auspiciosos es el color verde y el color rosado. El sábado por el planeta Saturno y el color auspicioso es el color gris y también puedes usar el color negro. Los domingos está regido por el astro Sol, por el planeta Sol, y su color auspicioso es el color naranja. Puede ser que no te guste vestirte de rojo completamente, pero puede usar aunque sea una pañoleta, un poloché, puede utilizar un brasier, un panty, si es hombre puede utilizar, por ejemplo, una ropa interior. Lo importante es honrar el color, pero hacerlo de una manera armoniosa. No tiene que utilizar completamente el color naranja, pero sí, señores, denle vida a ese closet, denle vida a los colores. Los colores transforman, la cromoterapia atrae muchas energías positivas. Los lunes, como está regido por el planeta la luna, siempre sugiero que tengan algo blanco, aunque sea una ropa interior, porque el color blanco es un color que armoniza, atrae mucha pureza. Los colores dan vida. Los colores atraen muchas bendiciones y cada espacio de su casa también armonícelo con colores. Existen colores que transforman. El color morado es el color de la transmutación, es un color que atrae mucha salud. Yo siempre recomiendo que los jueves duerman con algo morado, los viernes actívenlo con algo verde, un vestido. El rosado no conecta con la energía del amor. Cada semana, cada día tiene una vibración, cada día tiene un color. Honra ese color, aunque sea con algo pequeño, aunque sea con una vela, pero dale vida a tu vida con los colores. Nada nos llega por casualidad, sino por una causalidad bendita del destino. Dios te bendiga de salud, de amor, de abundancia. Y Graciela, espero haberte contestado. Pero también deseo que esa comunidad de hermanos infinitos, estos videos sean de mucha autoayuda. Harion Tassá, mi gente luz y de amor. Durga, durga, Om Namah Shivaya.